Hola a todos, soy Marito. Esta vez me toca comunicarme a ustedes a través del loqueando, pues no me queda otra ya que sufrí un gravísimo accidente. El pasado domingo 28 a las 10 de la mañana aproximadamente, me encontraba viajando con mi pareja hacia Tandil, queríamos tener unos días de relajación. Y aprovechar de paso para filmar el Rex Responde en las sierras. A poco de llegar a destino, hicimos una parada en General Conesa, para recargar nafta y el terra. Mientras mi novio cambiaba la yerba del mate, tuve la mala idea de llamar a una cabra que se paseaba por el lugar. Pensé que era amistosa pues tenía una campanita muy bonita colgando de su cuello. La cabra se acercó y cuando extendí mi mano para acariciarla me mordió y arrancó un pedazo de dedo. Créeme que me cortaron las piernas. Me golpeó como la concha de tu madre bien puta. Tuvieron que operarme a las pocas horas y me dieron antibióticos para evitar infección. Los siguientes días los pasé internado en el hospital por falta de vitamina K, lo que dificultó la cicatrización de la herida. Me pegué un embolé de la concha de tu madre, así que me la pasé tuiteando boludeces y viendo la Copa América Karateka. Casi una jugada de tarjeta roja, En unos días me dan el alta, así que volveré a editar como un campeón, no se preocupen hijos de puta. Mientras tanto, mi novio Lucas, más conocido como Mauro, se está haciendo cargo de la cuenta. Ya subió un video del flaco Scabby que tenía medio editar, y le tocará también darle forma a este texto que estoy escribiendo con una sola mano. Me siento Scioli, arrelo como. Gracias a todos mis amigos y familiares que me están ayudando a pasar este momento. Ya no veo la hora de recuperarme para volver a hacer reír. Los quiere mucho. Marito.